Saludos alumnos, bienvenidos a la clase. Hoy día vamos a hablar del explorador de Windows. Se activa con la tecla Windows más la letra E. Tecla Windows, la E. A ver, tecla Windows y la E. Y en efecto, ¡pum! Apareció el explorador de Windows. Bueno, acá está su título, explorador de Windows. También tiene su botón de minimizar, restaurar y cerrar. Ok, vamos rápido a la práctica. A ver, lo pueden ver de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, aquí está todo comprimido. Todas las flechitas, miren, señalan hacia la derecha. Pero podría, en el caso de ustedes, aparecer así, abierto todo, ¿no? Y dice, wow, ¿qué es esto? Hay un montón de cosas, no sé qué son, profesor, no sé, igual que, no. Ustedes lo que pueden hacer es ir a donde dice acceso directo, hacer clic, se guarda. OneDrive se guarda, este equipo se guarda, todo se guarda, ¿no? Ah, se abre y se guarda. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es donde hago clic para ver el contenido, ¿dónde? Aquí en toda esta área, el lado derecho muestra lo que selecciono. A ver, en acceso rápido están los últimos lugares que visité. En OneDrive, las opciones de carpetas para guardar por internet. A veces no se usa. Este equipo sí contiene todas las partes de la computadora. Y acá el AEN es porque es un USB que está conectado a mi laptop. Red, bueno, cuando estamos conectados a, vaya, una red de computadoras, ¿no? En este caso no, yo no, por lo menos. A ver, donde vamos a trabajar nosotros en el ejercicio de hoy es aquí, en este equipo. Entonces podría marcar aquí y veo el contenido de mi equipo. O simplemente voy a hacer clic aquí en la flechita. Y ahora sí, bueno, te lo voy a guardar. Ok, entonces lo que quiero hacer es que ustedes vean esto. Este equipo. Bueno, ya. Por cultura diremos descargas donde se guardan lo que descargamos de internet. Imágenes, videos, documentos, escritorio. Bueno, documentos es cuando se guardan usualmente los archivos que creamos, ¿no? Por defecto. Si no, nosotros no elegimos dónde guardar, se guarda en documentos a veces. A ver, escritorio si lo conocemos, donde siempre hemos trabajado en la computadora. Bueno, y luego imágenes, música, objetos 3D y videos. Bueno, son unas carpetas que vienen con el Windows opcionales para que ustedes guarden los archivos según su gusto de ustedes. Bueno, entonces vamos al ejercicio del día. El ejercicio del día trata del escritorio. Hago clic en el escritorio y veo las carpetas que yo tengo creadas en mi escritorio. Muy bien. Eso es lo que yo tengo, ¿no? Que es diferente a lo que ustedes deben tener. Ahora, voy a crear una carpeta. Si ven aquí arriba, van a ver que dice nueva carpeta. Debo tener marcado aquí el escritorio para poder crear, hacer clic aquí y que aparezca una nueva carpeta. O puedo hacer clic derecho en el espacio en blanco en el escritorio y voy a poner nuevo. Avanzo con la flechita y digo, hago clic donde diga carpeta. Me ha creado una carpeta, ¿dónde? Ah, de este lado. Cuando están las letras en azul, significa que puedo escribir ahí. Le he puesto en mayúscula, he puesto la letra S, hago clic afuera y se creó. ¿Dónde se creó? En el escritorio. Dice acá escritorio y acá dice escritorio. En ambos lados, miren, escritorio. Pero vosotros, este no era el escritorio. Voy a minimizar esto. Este no era el escritorio. Pues ese es el escritorio, solo que el otro es este programa, es un explorador. Este es el escritorio. A ver, ¿dónde está la S? Aquí se creó, miren. Ahí está, correcto. Aquí está, la S existe. Ahora volvamos al explorador. No, en este explorador puedo ver el contenido del escritorio. ¿Ya? No es que este sea el escritorio. Creo que se entendió, ¿verdad? Miren, se ha creado una flechita a la derecha. Entonces, aquí está. ¿Cómo ingreso para ver el contenido de la letra de mi carpeta S que acabo de crear? Aquí en el lado izquierdo le hago clic. Y en el lado derecho me muestra el contenido. En este caso dice, esta carpeta está vacía. Claro, porque está vacía. La acabo de crear, ¿no? Ahora dentro voy a crear otra carpeta. Derecho, nuevo, carpeta. Va a ser la letra A. Enter. ¿Estoy dentro de la carpeta A? No, estoy dentro de la carpeta S. Dentro de la carpeta S veo el contenido que es la carpeta A. Es decir, una carpeta dentro de una carpeta. Ahora, para ver, ¿cómo hago para ingresar a la carpeta A? Una forma es haciéndole doble clic. Acá me dice que estoy dentro de la carpeta A. Muy bien. Pero yo quiero ver la raíz, es decir, aquí. En el lado izquierdo, entonces le hago clic en la flechita y veo que ya está la A. Le marco la A, pues estaba marcado, voy a crear una nueva carpeta, que va a ser la carpeta I. Pongo I, clic afuera o Enter, clic. Muy bien. ¿Estoy dentro de la carpeta I? No, estoy en la carpeta A. ¿Cómo hago para entrar a la carpeta I? Clic derecho también puede ser. Y puedo poner abrir. Y ahora sí estoy dentro de la carpeta I. También puedo hacerlo de esta manera, o sea, por los dos lados, por aquí y por acá. Y así voy creando lo que ya se sabe más o menos lo que queremos lograr, ¿verdad? Muy bien.
plataforma que aparezca el botoncito ahí. Ahora sí, atentos, atentos, porque se pone curioso. Estoy en la carpeta T, dentro de la carpeta T, miren. Estoy dentro de la carpeta T. Verifico. Y ahí voy a crear una carpeta que se va a llamar, voy a utilizar la tecla menos del teclado, ¿ya? La tecla menos. Y le hago clic afuera, bueno, o enter, y ahí está. ¿No? Para que sirva como un separador. Dentro de la carpeta menos, porque estoy dentro de la carpeta menos, verifiquen, hacemos clic. Ahí voy a crear, bueno, nuevo, beta, bueno, ahí sigo, con la letra P. Eso es lo que quiero lograr, ¿de acuerdo? Creo que ya se dieron cuenta hasta dónde vamos a llegar. Vamos a ir. Poco a poco van practicando. Marco la A. Vamos. Vamos que ganamos. Si se puede. Nueva carpeta. ¿Y para qué sirve la carpeta? Bueno, tenemos que aprender a utilizar las carpetas para organizar nuestra información. ¿De acuerdo? Obviamente este es un ejercicio para cumplir. Ya después vamos a ir complicando más nuestra práctica en el aula de cómputo. Vamos con la K. Muy bien. Ahora, atención, atención, porque antes de tomar el pantallazo o la captura de pantalla, quiero que verifiquen una cosa. Primero, que aquí se muestre la St. Patrick. ¿Se muestra? Sí. ¿Y ahora acá se muestra? No. ¿Qué falta? La K. ¿Cómo hago para que salga la K acá? ¿Cómo hago para que se muestre la letra K, la carpeta con la letra K? Tengo que marcarla, ¿verdad? Marco aquí K. Y ahora sí se ve St. Patrick de este lado. Y St. Patrick abajo. En ese momento hago clic en la tecla que hace captura de pantalla. Bueno, si no se han olvidado, bueno, creo que por acá tengo el teclado. Ahí está. Esta es, ¿verdad? Le hago la presión. ¿Cuándo? Cuando verifico que se muestre St. Patrick aquí y también St. Patrick de este lado. Ahora sí hago tecla Windows con la R, MS Paint. Uy, me fue el tiempo, algunos, me fue el tiempo. Y hago pegar. Muy bien, en esta imagen van a ver que se ve St. Patrick por este lado y se ve St. Patrick de aquí. Voy a hacer un cuadradito. Clic en el cuadradito. Muy bien. ¿Cómo hago para escribir? Clic afuera. Con la letra A, ¿verdad? La letra A, hago clic aquí. Y bueno, que sale el tamaño, ¿verdad? Aquí pueden cuadrar el tamaño del texto. Vamos, vamos. Pasa. Está demorando por la memoria. El tipo que no lo uso. Muy bien. Ya está. Ahora sí. Se demoró, pero ahora sí voy a aumentarlo a 28. Sea más grande. Y voy a poner Explorador de Windows. Clic afuera. Ya está. Entonces, esto es lo que van a imprimir, ¿de acuerdo? Que la captura de pantalla. Ahí está, bueno, sale mi cara. En el caso de usted no va a salir. Va a salir St. Patrick del lado, St. Patrick del otro. Eso a imprimir en blanco y negro, ¿no? No tiene que ser de colores necesariamente. Ok, alumnos, espero que les vaya bien y hasta pronto.